Buenas tardes, bienvenidos a todos al Salón de Actos del Cuartel General de la Armada, tanto en directo por el canal de YouTube de la Armada, que nos están viendo, como a los que están aquí en presencia. Rogamos que apaguen todos los teléfonos móviles, que no por nada, pero es que además de que podrían interrumpir, además interfieren con el sonido. Cuidar con las petacas. Nos reúne hoy aquí la presentación de un libro, La defensa del imperio 1500-1700, del profesor Enrique Martínez Ruiz, un viejo, un antiguo colaborador de esta casa, lleva muchísimo tiempo siendo colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval, preside desde el auditorio el almirante Juan Rodríguez Garat, director del instituto, y tenemos un gran orgullo de hacer esta presentación en esta casa, porque Enrique Martínez Ruiz, como digo, ha colaborado extensamente con el instituto, tiene una experiencia enorme en historia militar y naval, y el libro es de gran interés para la historia naval en general, y esos son los libros que nos enorgullece presentar en el instituto. Nos acompaña, aparte del autor, que hablará después, nos acompaña David García Hernán, es catedrático de Historia Moderna y director del Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III y es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, y a la sazón su protagonismo en esta presentación consiste sobre todo en que es el director de la colección Contexto Histórico, es la colección a la que pertenece el libro. Haremos un coloquio al final, después de la intervención primero del profesor García Hernán y después del autor. Haremos un coloquio, recibiremos tanto preguntas en el YouTube como en la sala. Sin más, le paso la palabra al profesor David García Hernán. Gracias, David. ¿Se me oye ahora? Sí. No. Buenas tardes, almirante. Buenas tardes, comandante José Ramón Vallespín. Buenas tardes a todos. Bueno, pocas veces ha sido tan verdad ese dicho, que ya es prácticamente un tópico en las presentaciones del libro, comenzar diciendo: es un gran honor para mí estar presente aquí. Bueno, pocas veces ha sido tan verdad, porque ni más ni menos tengo la oportunidad hoy de presentar un libro de mi maestro, del profesor Enrique Martínez Ruiz. Imagínense lo que supone esto para mí. Catedrático de la Universidad Complutense, fue Premio Nacional de Historia de España. Bueno, podría ocupar los minutos que me han dado simplemente en... No, no hace falta ver lo que ha hecho el profesor Enrique Martínez Ruiz. No me hace falta verlo. Lo que pasa es que tendría que ocupar todo el tiempo en glosar, ¿no?, todas las cosas que ha hecho, ¿no? Es uno de los grandes historiadores de nuestro tiempo, sin duda. Un gran maestro también. Y sabe como pocas personas de lo que habla en este libro, ¿no? Un libro que ahora les mencionaré un poco el sentido que tiene dentro de la colección Contexto Histórico, pero más allá de este libro, la producción historiográfica del profesor Enrique Martínez Ruiz es ingente, ¿no?, con varios temas de investigación que ha profundizado a lo largo de toda su vida sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre el ejército. Tiene libros que son de una obligada consulta, ¿no? Los soldados del rey, por ejemplo, los ejércitos de la monarquía, por ejemplo. Acaba de publicar un libro sobre Felipe II, sobre el cual creíamos que ya estaba todo escrito, pero es un libro realmente magnífico, que va mucho más allá de las últimas biografías de los últimos años. Un libro, yo creo que en el que acumula todo el bagaje que él ha ido recibiendo en sus años de estudio sobre este personaje que le tiene cautivado desde siempre, y que, bueno, yo tuve la suerte, siendo alumno suyo, ¿no?, de escuchar sus lecciones sobre Felipe II, y créanme que es uno de los mejores conocedores del planeta de este personaje en cuanto a su oficio de rey, en cuanto a persona y en cuanto a mito, ¿no? Y, bueno, pues para mí es un gran honor siendo, fíjense, director de la colección, o sea que en realidad he tenido que indicarle algunas sugerencias que yo no me he atrevido a decir. Haz lo que quieras, ¿qué le voy a decir yo a Enrique Martínez Ruiz, ¿no? Bueno, es un tema este realmente interesante, el de los imperios.
Ya empezó hace unos años el propio John Eliot hablando de los imperios del mundo atlántico con ese libro maravilloso. Luego, posteriormente, tenemos un libro que ha sido un éxito editorial que todos ustedes conocen, tremendo en nuestro país, que es el de Elvira Rocabarea, Imperiofobia y Leyenda Negra. Luego también hace poco ha escrito David Ringross un libro sobre el poder naval europeo y cómo los europeos llegan a dominar el mundo a través de los imperios. Luego hay un libro hace poco, publicado el año pasado, de Gottfried Münkler, el alemán, sobre las cuestiones metodológicas y conceptuales de lo que es un imperio. Es decir, que desde el punto de vista historiográfico es un tema de moda, el tema de los imperios. También desde el punto de vista mediático, pero por muy diversos motivos. Desde el punto de vista mediático, porque, como saben ustedes, hay movimientos sociales en contra del imperialismo que han llevado a cabo acciones en muchas ocasiones sin sentido, ¿no? Y es para lo que está precisamente esta colección Contexto Histórico. Es decir, para que la ignorancia y la dictadura de lo políticamente correcto no se imponga sobre nuestra sociedad, que sea el saber, la erudición, la comprensión del pasado en su verdadero contexto histórico, el que marque el rumbo para comprender la historia y no para enjuiciarla, y mucho menos sin saber realmente cuáles son los elementos que estamos estudiando. Bien, decía que era un tema de vanguardia, ¿no? El tema de los imperios desde el punto de vista historiográfico. Desde mi punto de vista, creo que en nuestra cultura occidental ha habido tres grandes imperios, ha habido más, pero desde mi punto de vista ha habido tres grandes imperios que han sido excelentes, que han dejado una impronta realmente impresionante, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? El primero, como dijo algún autor, el mayor empeño civilizador de la historia, como pueden ustedes adivinar, es el Imperio Romano, ¿no? Imperio Romano que, desde mi punto de vista, tiene muchas cosas asombrosas, pero a mí lo más asombroso que me parece el Imperio Romano es cómo desde una diminuta ciudad al lado del Tíber es capaz de conquistar todo un mundo y, más allá de eso, transmitir la cultura a varios continentes, ¿no? Luego hay otro imperio, que es, voy a hacer un salto tremendo en el tiempo, que es el Imperio Británico. Vamos en estos tres de extremo a extremo. El Imperio Británico, como saben ustedes, tiene un mantenimiento durante los tiempos realmente impresionante, basado en el poder naval, ya que estamos aquí, en el Instituto de Historia y Cultura Naval, y ahí podemos ver hasta dónde puede llegar el poder de la Marina, ¿no?, para sustentar civilizaciones. Tiene para mí el gran mérito, lo más asombroso, lo más excelso, ¿no?, de lo que ha podido proyectar a través del tiempo hasta el punto de que hoy vivimos todavía bajo esa proyección del Imperio Británico. Lo vivimos todos los días, es decir, el hecho de que nuestros hijos tengan que aprender casi obligatoriamente, bueno, casi no, obligatoriamente inglés, porque si no, no pueden prosperar en sus propios trabajos, pues es solo una de las situaciones derivadas precisamente de esta proyección realmente impresionante del Imperio Británico, ¿no? Es decir, la cultura anglosajona aliada con la tecnología y con los medios de comunicación. Hoy, si uno busca, por ejemplo, en YouTube documentales sobre la reina Victoria, se pueden encontrar 60 o 70 muy bien hechos con unos medios realmente impresionantes. Y no digamos las series de televisión o las series de estas. Es un despliegue realmente. The Crown, por ejemplo, la serie esta, es un despliegue propagandístico del imperio realmente tremendo. Es decir, y eso, por muchos libros que se escriban, es muy difícil competir con eso. O, por ejemplo, una serie que acaba de salir hace poco, está en HBO, de Spanish Princess, la princesa española sobre la reina Catalina, Catalina de Aragón, en la que aparecen en la serie ni más ni menos que Fernando de Aragón y su sobrino Carlos, perdón, y su nieto Carlos, que luego va a ser emperador, que, como saben ustedes, Carlos nació con el siglo, en el año 1500. Bueno, pues la escena se desarrolla en 1511 y aparece ahí un galán de 30 y tantos años, ¿no?, en la serie, ¿no?, acompañando a Fernando de Aragón en Inglaterra. ¿Qué se le había perdido a Fernando de Aragón en Inglaterra? La potencia de cuarto orden en aquella época. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y lo más grave es que a Catalina se le hace decir
con una posible traición que hizo su padre, Fernando, así de renegar de su padre y renegar de su país, y decir bien alto, reniego de ser española, porque los españoles son unos traidores, eso aparece en la serie, y porque la verdadera patria del hombre, es Inglaterra, larga vida Inglaterra, ¿no? Jamás dijo eso Catalina, en todo caso, todo lo contrario de renegar de su patria, porque precisamente Luis Vives tuvo el apoyo que tuvo en la corte inglesa precisamente porque Catalina, ¿no?, sabía que era súbdito de la corona de Aragón, ¿no? Es decir, unas, vamos a decir, no verdades realmente recalcitrantes, toda vez que al final de la serie aparece en inglés un título que tuve muy pocas posibilidades de hacer foto, al final lo conseguí, porque eran décimas de segundo lo que aparecía ese título. Decía, todos los caracteres que, muchos de los caracteres de las interpretaciones que aparecen en esta serie han sido alterados de la historia para conseguir mejores efectos dramáticos, claro. Mejores efectos dramáticos, claro. Es decir, esto es lo que sabía bien, muy bien, por ejemplo, Lope de Vega en las comedias, en los teatros, en los corrales de comedia, sabía que diciendo que, aunque los tercios españoles ya estuvieran a mediados del siglo XVII padeciendo sus derrotas, sin embargo, les hacía decir a los personajes, somos los mejores, somos el pueblo elegido, y la gente aplaudía, ¿no? Dice, este tipo de falsedades, y ya voy terminando, este tipo de falsedades creo que hacen muchísimo daño. Hace muchísimo daño porque el nivel historiográfico que les decía antes es un nivel que apenas puede competir con estas grandes producciones, con estas grandes imágenes. Es decir, la batalla de la comunicación está siendo perdida de una manera muy miserable. Si es que no se trata de que nosotros no hayamos sido tan malos como nos ponen, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Pero no tenemos por qué ser víctimas de falsedades de la historia, ¿no? Entonces, este es un gran problema que tenemos. Entonces, en la medida que hemos podido, nuestra colección Contexto Histórico de la editorial Paraninfo, mando desde aquí un saludo muy efusivo a la directora de la editorial, a Carolina Centeno, pues pretende, en la medida de nuestras posibilidades, solventar en parte esta desconexión entre lo que es el universo historiográfico, el universo de los que realmente conocen la historia, con la imagen falseada que se da de la historia, ¿no? Y lo hemos puesto este nombre por esto, por contexto histórico. Es decir, es que solo se puede entender la historia a partir de conocer el contexto histórico en que se mueve un acontecimiento histórico. Es decir, no tiene sentido derribar las estatuas de Colón, pero si Colón era un hombre de negocios que tenía una cierta experiencia de navegación, había leído algo a Toscanelli y lo que quería era buscar una ruta alternativa y hacerse rico con ella. Dice, ¿qué tiene que ver eso con el imperialismo? Si además no tenía dotes de gobernador, si fue enjuiciado precisamente por eso. Pero sin saberlo, y atacar la historia, la estatua hasta de Cervantes, ¿no? Es decir, por este tipo de cosas, ¿no? Es que el no conocer el contexto histórico es terrible. Esto es como decir, por ejemplo, de Erasmo, que era un machista, porque sencillamente, a pesar de haber abierto, como saben ustedes, muchas puertas del conocimiento, pues dijo en cierta ocasión que las mujeres tienen que tener un papel relegado en la sociedad. Pero es que solo expresaba el 999 por 1000 de las personas en la sociedad de su tiempo. No se le puede enjuiciar a Erasmo por ser machista. Él sencillamente vivió en el tiempo que vivió, porque todos somos hijos de nuestro tiempo. O sea, aunque nosotros nos consideremos libres de espíritu, siempre estamos condicionados por el tiempo en el que vivimos. Esto es una obviedad. Por eso, pensar que la historia es objetiva, no, tiende hacia la objetividad, pero siempre hay un cierto subjetivismo, ¿no? Entonces, lo que se trata es, de alguna manera, poner nuestro empeño en minimizar o delimitar, ¿no?, estas grandes digresiones, ¿no? Claro, esta colección ya tiene varios títulos muy interesantes, uno sobre Carlos V, otro sobre las revoluciones del siglo XIX, otro sobre las guerras mundiales, porque el interés de la colección es los grandes temas de la historia de la humanidad, transmitirlos, pero no transmitirlos en grandes volúmenes con notas a pie de página que en muchas ocasiones echan para atrás al lector, y no digamos si está acostumbrado a ver series documentales de Netflix, ¿no? De lo que se trata es contenidos realmente por especialistas, ¿no?, como es el caso de Enrique Martínez Ruiz, que sean realmente rigurosos, pero y con una extensión más o menos normal de unos 200 folios, pero transmitir las claves de un determinado
proceso histórico para darlas a conocer al gran público. Porque de nada sirve las grandes investigaciones de los historiadores, las grandes notas a pie de página, si la sociedad no se aprovecha de eso. Entonces, estamos en esa idea. Y, por supuesto, el libro de Enrique Martínez Ruiz es un libro absolutamente modélico en este sentido, porque la edad tiene la habilidad no solo de la investigación, sino de lo que hoy se llama la transferencia, es decir, transferir los resultados de la investigación a la sociedad. Bueno, yo ya termino simplemente recomendarles, como no, que lean el libro, que compren el libro. No tenemos, por motivos de la pandemia y dificultades que hemos tenido aquí, ejemplares, pero lo pueden adquirir en la página web de la editorial Paraninfo, y les van a hacer, de acuerdo con esta presentación, les van a hacer, digan ustedes que han estado en la presentación de este libro, tanto aquí en la sala como en YouTube, y les van a hacer un descuento y al mismo tiempo se lo llevarán a casa gratis, ¿no? De acuerdo con eso. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención. Mirante. ¿Sí? ¿Así mejor? Vale. Pues, almirante, compañía, muchas gracias. David, gracias por las palabras que me dices, pero en fin, es el me imagino que el agradecimiento o la amistad que de tantísimos años llevamos juntos. ¿Me oís? Sí, perdón un momento, se me olvidó decir una cosa importante con respecto a la presentación concretamente del libro. He dicho los dos extremos, el Imperio Romano y el Imperio Británico, pero no he dicho el central, que es el Imperio Español. Para mí, el mayor éxito del Imperio Español, y esto lo está reconociendo la historiografía inglesa ya desde hace varios años, es el mantenimiento durante tantísimo tiempo, en tantísimos espacios, ¿no? Y de esto precisamente trata el libro, de dar explicación a por qué, cómo fue posible mantener tamaña máquina imperial durante tantísimo tiempo en todos esos espacios. Nada más, ¿eh? Perdón. Eso ahora lo vamos a ver aquí, espero. Bien, mis primeras palabras pues han de ser de agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Naval, a su almirante director, a su personal, pues por las muchas facilidades que siempre recibo en esta casa, y entre esas facilidades está justamente las que me han dado para la presentación de este libro, que se ha visto afectado por la pandemia, como todos nosotros, porque salió poco antes de que nos confinaran, y el libro pues efectivamente también fue confinado. Ahora es cuando empieza a circular un poco. Como les adelantaba David, el libro nace de una conversación justamente que tuvimos los dos. Era el director de la colección, me dijo que si quería hacerlo, y la verdad es que yo acepté porque quería poner de manifiesto algunas cuestiones y también mostrar mi profundo desacuerdo con otras. Y antes de pormenorizar el contenido del libro, aunque luego también saldrá en esa pormenorización, quiero poner de relieve dos cuestiones que merecen un tratamiento mejor que el que han tenido hasta ahora en la historiografía. Esas dos cuestiones tienen que ver con la Armada, y es precisamente por lo que quiero empezar, porque hay dos acontecimientos que han tenido una desafortunada repercusión en la historiografía y en la opinión generalizada de la gente, que son la Batalla de Lepanto y la Gran Armada de la Jornada de Inglaterra. Lepanto fue la gran victoria naval de la cristiandad sobre el Islam turco en 1571. Esa victoria fue debida en gran parte a la participación mayoritaria española en la flota de la Santa Liga. Sin embargo, no aprovechar el éxito obtenido ha suscitado numerosas críticas, sin duda más sobre Felipe II que sobre Venecia, por ejemplo. El Papa además exaltó la,
la victoria como si fuera un éxito pontificio, en lugar de reconocer la parte que en ella tenía España. Y entre las críticas se ha reprochado que no se aprovechara el éxito obtenido, invadiendo Constantinopla, invadiendo Turquía, porque se pensaba que era un momento adecuado para aceptarle el golpe definitivo al imperio turco. Y es curioso que a Felipe II, que se le ha reprochado tantísimas veces tener una política agresiva, ahora se le critique justamente por lo contrario, por no llevar la guerra a un sitio en donde parece que, según la creencia general, eran las condiciones favorables, y eso era un error tremendo, porque al poco tiempo de la victoria de la cristiandad, Selim II ya estaba en condiciones de volver al Mediterráneo con toda la fuerza de la armada turca. Por otro lado, como el Mediterráneo a partir de entonces va a perder actualidad porque la problemática atlántica reclama la atención, pues el Mediterráneo deja de interesar, y no se tiene en cuenta que la monarquía hispánica realiza un esfuerzo continuado desde antes de Lepanto y hasta después de finalizar el siglo XVII, manteniendo unas escuadras de galeras en España, en Génova, en Nápoles, en Sicilia. También mantiene otras escuadras en el entorno meridional peninsular nuestro, como son la Armada Guardacostas de Andalucía, la de Guardacostas de Levante y la de Guardacostas de Cataluña. El otro asunto, el otro hecho al que me refería, el de la Gran Armada, se consideró que al no poder alcanzar el objetivo que tenía cuando se planeó, que fue el desembarcar en Inglaterra, pues entonces se ha presentado como una derrota, cuando no lo fue. Y se presenta como una derrota gracias a la propaganda inglesa, de la que la historiografía propia y ajena se hizo un amplio eco, y el resultado de tal tergiversación de los hechos pues derivó en la consideración de que ese episodio, la jornada de Inglaterra, fue un punto de inflexión, a partir del cual Felipe II no estuvo en condiciones de hacer frente a los ataques de las armadas de Isabel I de Inglaterra, ni de los piratas y corsarios que se presentaban en la América española y en las costas peninsulares nuestras. Y eso nosotros los aceptamos con gran resignación y sin ningún espíritu crítico. Se dijo que así, y así nosotros lo admitimos. Y además, para colmo, no se hizo ninguna alusión a lo que sí fue una derrota en toda línea, que fue la que sufrió la contraarmada inglesa en 1589, al año siguiente de la Gran Armada. Afortunadamente, en fechas recientes, esto se está corrigiendo, se ha puesto el acento adecuado en los dos acontecimientos, destacando sobre todo la importancia del segundo, de la contraarmada inglesa, como se le llama. Y tampoco en esta línea se ha destacado que en 1590 la monarquía hispánica ya había recuperado el poder naval que tenía antes de la jornada de Inglaterra, gracias a la actividad de los astilleros cantábricos y portugueses, pues por esa fecha Portugal estaba incorporado a la monarquía hispánica. Y tampoco se ha considerado lo que supuso la flota de Vizcaya, que estaba formada mayoritariamente por zabras y fue la que estuvo espoleando continuamente la retaguardia de Drake cuando se retiraba la gran armada inglesa, prefiriendo el inglés no aceptar el combate y huir hacia sus bases inglesas. Además de este panorama naval que acabo de señalar en el Mediterráneo y en el entorno de la península, la monarquía también mantenía unas armadas en América, como eran la Guarda de la Carrera de Indias, la Armada del Caribe, la de Barlovento, y las dos que protegían la costa del Pacífico desde Nueva España hasta Chile. Y tampoco podemos olvidar las denominadas flotas de Indias, la de Nueva España y la de Tierra Firme, así como el galeón de Manila, que se mantienen las flotas hasta el establecimiento del libre comercio en 1778 y la del galeón de Manila hasta 1815. Viendo semejante despliegue naval y su duración, para mí la conclusión es clara. Los ejércitos son
con los tercios tan justamente valorados los que defendieron el imperio. Eso es algo incuestionable. Pero quien mantuvo la cohesión de ese imperio, repartido por las cuatro partes del mundo que entonces se conocían, Europa, Asia, África y América, y además, en cierto modo, controlando los tres grandes océanos de la Tierra, como eran y son el Atlántico, el Índico y el Pacífico, quien mantuvo la cohesión de ese imperio, digo, fue la Armada, o las Armadas, como queramos decirlo. Y esto no se ha puesto de relieve adecuadamente, y creo que es una omisión que debe ser reparada y destacada como merece. Porque estamos hablando de una empresa única en la historia universal. No hay nada comparable, y fue una empresa que exigió un esfuerzo excepcional y meritorio para la época, porque se lleva a cabo en unos tiempos en que la navegación a vela imponía unas limitaciones. No se puede navegar por donde uno quiere como cuando existe la navegación a vapor. Y además, el nivel técnico de la época era bastante mediocre. No tenía nada que ver con el nivel que va a alcanzar la ciencia y la técnica en tiempos posteriores. Yo creo que esto ha tenido un reconocimiento tácito y generalizado, pero insisto en lo de tácito. Por esto les voy a plantear algún que otro interrogante, con la esperanza de que ustedes mismos le den respuesta si no quieren acudir a las páginas del libro. Por ejemplo, se ha cuestionado que Colón no fue el primer descubridor de América, que a América ya habían llegado otros europeos antes que él, y se invoca a Erik el Rojo, convertido luego en el obispo de una sede cristiana en Groenlandia, y también se ha hablado de la legendaria tierra de Vinland, la tierra del vino, como una especie de recuerdo a un descenso de las navegaciones vikingas hacia zonas templadas donde el vino podía cultivarse, donde la vid podía cultivarse. Incluso se habla del marinero desconocido que fue el que dio la información a los europeos sobre las tierras que había allende del mar al oeste. Bueno, esto la verdad es que no ha gozado de mucha credibilidad. Y en el sentido de que a principios del siglo XV todo esto, toda esta serie de noticias ya había desaparecido en la mentalidad europea. Pero lo cierto es que se cuestionó el descubrimiento de América por Colón. Y mi pregunta es, ¿por qué no se ha cuestionado también el despliegue naval español? ¿Por qué esa enorme hazaña se ha pasado como sobre agua, sin que nadie repare en ella? ¿Por qué se desvaloriza, poniendo de relieve la vulnerabilidad que ese sistema y que ese despliegue tenía inevitablemente? ¿Por qué no se ha valorado lo que supuso, que fue la primera globalización, en definitiva, de la historia mundial? Creo que no se ha insistido en esto en la historiografía extranjera, nosotros tampoco, porque no hay nada comparable. Y no ha sido reconocido en la historiografía extranjera, por eso no ha tenido eco entre nosotros. Los europeos se instalaron en enclaves marginales a los asentamientos españoles en América, hasta el punto de que hasta el siglo XVIII no fueron capaces realmente de entrar en el Pacífico, que fue el lago español por excelencia durante tres siglos. Entonces parece como si hubiera un acuerdo en silenciar la grandeza de este despliegue, de esta realidad, y mostrar la vulnerabilidad que presentaba. Y como digo, nosotros los historiadores españoles en esto tenemos no poca responsabilidad. Otra cuestión que necesita ser presentada como merece es la relativa a la valoración que se hace de la política exterior de la monarquía hispánica, que al ver la cantidad de frentes abiertos, con mucha frecuencia se ha calificado de una política agresiva y prepotente, sin reparar en que la realidad es muy distinta. Es una política defensiva, por lo menos yo lo veo así, y por eso
lo adelanto en el título del libro, que cuando hablo de la defensa del imperio en el título del libro, no hablo de la defensa que hago yo, sino de la defensa que el propio imperio hizo de sí mismo. La defensa que hago yo, podrán ustedes deducirla de esas páginas en función de los datos que el propio imperio hizo de su defensa. Está organizado en ocho capítulos. Los cuatro primeros son los que sitúan el escenario en el que se va a desarrollar la acción y los recursos y medios empleados en ese mantenimiento del imperio. El quinto y el sexto constituyen lo que podemos considerar las líneas maestras de la defensa, el establecimiento de las líneas maestras de la defensa, y los dos últimos analizan el cambio que se produce en los planteamientos internacionales de la monarquía hispánica, con la guerra ya en casa. Hasta este momento habíamos mantenido la guerra fuera de España, y con la inserción de la monarquía hispánica en las coaliciones contrarias a Luis XIV. Eso supone un giro diplomático y bélico muy significativo en el desarrollo exterior de la política española, toda vez que las coaliciones ya no se hacen contra ella, no se hacen contra la monarquía hispánica, sino que se hacen contra el Borbón, contra el rey Sol. Pues bien, sobre esa organización del libro pongo de relieve lo que para mí son las líneas maestras de nuestra historia durante los siglos XVI y XVII, y que son más o menos las que voy a comentar a continuación. Como saben, el Imperio Español se crea gracias a una agregación de herencias. Carlos V, a mí me gusta referirme a él como el nieto más afortunado que jamás haya existido en la historia universal, porque confluyen sobre él unas herencias como en ningún otro soberano. Pues es un lugar suficientemente conocido. Yo no voy a entrar en eso, en cuáles fueron esas herencias. Bueno, puede decirles las que fueron: borgoñona, austriaca, castellana y aragonesa, pero no me voy a detener en las circunstancias de cómo confluye en Carlos V. Lo que sí quiero señalar es que ninguna de las herencias le fue disputada. No hubo nadie que se opusiera con las armas a cualquiera de esas cesiones territoriales que llueven sobre su persona. E incluso el mismo Papa lo va a coronar como emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, o del Sacro Imperio Romano Germánico, como queramos, ratificando de esta manera el nuevo orden que se establecía en Europa. Con Felipe II, el imperio crece todavía más. Es cierto que se pierde ese sacro imperio romano-germánico, pero en cambio se consigue también por agregación el imperio portugués. Y aquí sí tiene que haber una guerra, pero es porque los ingleses y franceses apoyan a uno de los candidatos al trono. No tenía los derechos de Felipe II, ni mucho menos, porque él los recibía de su madre, la heredera más directa de don Manuel I. Y como ella había muerto, él era el heredero de esos derechos. Ingleses y franceses apoyan al prior de Crato, el otro aspirante, y eso obliga a Felipe II a intervenir en Portugal con un ejército para derrotar al prior de Crato y las ayudas que tenía exteriores. Y todo este despliegue territorial que suponen esta acumulación de herencias va a provocar la oposición del Imperio Turco. Ya me he referido antes a Lepanto, no merece la pena que vuelva sobre ello. Y junto al Imperio Turco, las potencias europeas entonces emergentes, que eran Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas. En el caso de Francia, las hostilidades se plantean ya con Carlos V. Francia se siente cercada por las posesiones imperiales y entonces le va a buscar al emperador unos enemigos en la retaguardia: Polonia y el imperio turco. Después de las victorias que tiene Carlos V y tras el paréntesis que suponen las guerras de religión
francesas y el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois, hay un periodo de paz que se va a mantener hasta que en 1635 Richelieu vuelve a declarar la guerra a España, se retoma el belicismo anterior y ya va a ser un guerrear prácticamente constante hasta 1700. En el caso de Inglaterra, la hostilidad inglesa con la llegada al trono de Isabel I va en aumento a medida que va progresando el reinado, y toda esa oposición pues va a culminar a partir de 1580 con una acción pirática y corsaria bastante intensa que desencadena la batalla del Atlántico. Una batalla que tiene dos escenarios en ese mar, uno en las proximidades de la península y de las Islas Británicas con el Canal de la Mancha, y el otro en América. La acción de la Armada, de la Gran Armada Española y de la Contraarmada Británica, inglesa todavía no era británica, pone de relieve dos realidades incuestionables. Ni Inglaterra ni España eran abordables desde el mar, con los recursos que se tenían entonces. Por eso no consiguieron su objetivo ninguna de esas dos empresas. Después de 1604 hay un periodo de paz que se mantiene hasta que en 1655 Oliverio Cromwell conquista Jamaica sin previa declaración de guerra. Y luego ya, en el reinado de Luis XIV, España e Inglaterra luchan juntas en el mismo bando. Y en el caso de los Países Bajos, en 1568 se inicia pues lo que va a ser la guerra más larga de la monarquía hispánica, la denominada Guerra de los 80 años. Es un conflicto muy dilatado en el tiempo y un pozo sin fondo donde caen recursos humanos y económicos sin cuento. Felipe II empleó los procedimientos a su alcance para tratar de reducir la sublevación de unos súbditos rebeldes, como eran los flamencos, pero ninguno de esos recursos dio resultado. Ni la guerra, ni la negociación, ni la vuelta a la guerra, ni siquiera la cesión de los Países Bajos a su hija como una dote de su boda con el archiduque Alberto, y el matrimonio, al no tener descendencia, los Países Bajos volvieron a la corona española. Y así se mantuvo la oposición hasta que en 1648, en la paz de Westfalia, Holanda consigue su independencia. Ante esta dinámica, cuando se califica la política de la monarquía hispánica de agresiva, desde mi punto de vista se está cometiendo un gran error de percepción, porque en ningún momento hay guerras de conquista, solamente son guerras defensivas. Y en el caso de Flandes, pues lo que se está tratando es de someter a unos súbditos rebeldes, como ha ocurrido en otras situaciones. Sin ir más lejos, Carlos V tuvo que luchar contra los protestantes, que eran unos súbditos que estaban en contra del poder imperial, y en algunos de los territorios de la propia Casa de Austria, contra el señor de esos territorios. En Portugal también intervino defendiendo sus derechos. Por esta razón es por la que el título, es la que lleva el título, el libro que hoy nos reúne aquí. Y también es significativo que en la extensión de esos dominios no se hable nunca con la importancia que merece el mar. Porque, como les decía hace un momento, la monarquía no solamente extiende sus territorios sobre las cuatro partes del mundo conocidas entonces, sino también, de alguna manera, está presente y controlando bastantes de las rutas que en esos momentos cruzaban el Índico, el Atlántico y el Pacífico. Para mantenerse ese despliegue se recurrió a tres instrumentos fundamentales: los ejércitos, las fortificaciones y las armadas. De los tres, posiblemente sea el ejército el que más ha atraído la atención, sobre todo por el señuelo de los tercios, que eran pues uno de los elementos que integraban ese ejército exterior que va a organizar la monarquía fuera de la península ibérica. Era un auténtico mosaico de nacionalidades
y en la parte española en ese mosaico pues era aproximadamente un 10%. De ese ejército exterior que está en fortificaciones y en territorios como Italia, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, en los presidios toscanos, bueno, pues de ese, del ejército exterior, el contingente más numeroso está en Flandes, oscila en torno a los 100.000 soldados, y de esos 100.000, unos 10.000 eran los españoles. Y junto a ese ejército exterior hay otro ejército interior, que es el que funciona dentro de la península, funciona también en algunos aspectos en otros territorios de la monarquía, porque está constituido por fuerzas autóctonas que no se mueven de esos territorios. En el caso de Flandes, de Italia, por ejemplo, y en el caso de España, pues está constituido por unas organizaciones intermitentes que son las milicias, y sobre todo cuentan con las guardas de Castilla, que es el primer contingente permanente del ejército español. Y en cuanto a las fortificaciones, la información que tenemos es muy fragmentaria. El coste de levantar los sistemas defensivos creados por la monarquía hispánica fue auténticamente enorme, y no estamos en condiciones ni siquiera de ponderarlo aproximadamente, porque no solamente es el costo de las fortificaciones que hay que hacer, lo que se paga por lo, digamos, por los materiales, es que ese, la construcción recayó sobre las poblaciones donde se levantaban, y eso pues hasta este momento no hay nada que lo podamos ponderar. Y además, como fue tal despliegue, hubo que atender a su reparación, pero la reparación se hacía tarde y a veces no al completo, con lo que sufrieron o experimentaron un progresivo deterioro. En algunos lugares ya existían esas fortificaciones, como las torres almenaras de las costas españolas, mediterráneas e italianas, y de vez en cuando alguna fortificación de mayor importancia. En otras hubo que improvisarla por completo, como fue el caso de Amberes, donde Alba tuvo que levantar toda una estructura de fortificaciones, siendo la más famosa la de Amberes. Y si tenemos en cuenta de que desde Manila hasta Madrid, viniendo por el oeste, y desde Tidore y Ternate hasta Lisboa, navegando, digamos, hacia el este, pues nos encontramos con lo que a mí me gusta llamar la globalización de la defensa que lleva a cabo Felipe II, al que, parafraseándolo, podemos decir que el sol en su recorrido en torno a, mejor dicho, la tierra en su recorrido en torno al sol, siempre hay una monarquía, perdón, una fortificación que han levantado los españoles. La situación cambia a partir de 1640, cuando surge la sublevación de Portugal, la sublevación de Cataluña y la traca de motines y de conspiraciones que jalonan la década de 1640 a 1650. Eso significa que la guerra se introduce en casa, que se multiplican los frentes, y a partir de ese momento empieza a consumarse lo que es la descomposición del sistema militar español. Es el momento en que en el ejército exterior disminuyen los efectivos. En el ejército interior no hay capacidad para reaccionar y se muestra inoperante. Se recurre a soluciones de urgencia, como levantar regimientos o improvisar tercios para que actuaran aquí, en la península. Y las carencias de las fortificaciones son cada vez más claras y el número de barcos se va reduciendo. Sin embargo, el imperio resiste. Es cierto que Portugal se independiza. Es cierto que Holanda recupera su independencia y que hay algunas pérdidas territoriales en las fronteras europeas. Pero en conjunto, esos son pérdidas insignificantes para el despliegue general de la monarquía. Porque en 1700 la posición española se mantiene tanto en Europa como en ultramar.
Entonces, según esto, ¿qué balance podemos hacer? Pues puede ser el siguiente. En 1700, la monarquía hispánica seguía siendo el mayor imperio existente en el mundo. En ultramar, no solo había colonizado casi por entero un continente inmenso, en una época, como les decía al principio, en que la ciencia y la técnica eran muy limitadas. Es que además de eso, es capaz de conservarla durante 3 siglos, que hoy por hoy es el imperio que ha tenido una existencia más dilatada en la historia universal. En el siglo XVI realiza una empresa que los europeos no son capaces de llevar a cabo más que en el siglo XIX, como demuestra la colonización de África, que estaba a las puertas de Europa. Y esa empresa no se debe a un solo país, sino que para culminarla tienen que participar portugueses, ingleses, franceses, alemanes e italianos. Y el resultado es un auténtico mosaico político colonial con profundas diferencias entre esas piezas. En cambio, la monarquía hispánica había llevado un idioma, una cultura y una religión común. Además, lo hizo respetando la personalidad y la idiosincrasia de los diferentes territorios que gobernaba, tanto en Europa como en América, y esto es importante destacarlo. También en América fue capaz de conservar la identidad de muchas de las tribus que estaban, de las etnias que estaban bajo su autoridad. Y en esa herencia que ella lega, pues hay un resultado realmente espectacular. El patrimonio monumental que deja en los sitios donde estuvo no tiene parangón con nada de lo que ha hecho ninguno de los otros países. Levantó populosas ciudades como Lima, como México. México en el siglo XVII estaba en condiciones de competir con Constantinopla y con Pekín. Levanta Antigua, levanta Quito, Cuzco, etc. Había construido impresionantes fortalezas que se mantienen en pie hoy día. La Manila intramuros, por ejemplo, es espectacular. Cartagena de Indias, no digamos, impresiona el aproximarse. Incluso si se entra por la bahía ya es algo realmente increíble. San Juan de Ulúa es una fortaleza frente a Veracruz auténticamente impresionante. El fuerte de San Carlos en Maracaibo, ese es bastante más discreto, pero es capaz de construirlo todavía en el siglo XVII. San Felipe de Lara en Guatemala es el cierre del río Dulce que entra desde el Caribe hacia el interior y que podía ser una vía de penetración. Y luego ya sin irnos tan lejos, Melilla la Vieja, Palermo, Milán, etc. Y además había establecido un mismo patrón administrativo capaz de gobernar territorios muy diferentes, porque junto a las instituciones autóctonas fue capaz de crear una especie de paraguas general administrativo que todo eso lo integró bajo una administración similar a la que funcionaba aquí en la península. Desde entonces, la globalización geográfica es un hecho. El mundo se hizo más pequeño y también más abarcable. Y todo esto se debe sencillamente a los españoles del siglo XVI y XVII. Y yo, modestamente, lo he querido poner de relieve en este libro que hoy presentamos aquí. Les agradezco mucho que hayan venido a acompañarnos, su atención, lo mismo que a los que nos están oyendo desde casa a través de la red. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, David, por vuestras respectivas intervenciones. Por supuesto, el Instituto se suma a los deseos de éxito del libro, sobre todo, no solo para vosotros como autores, editores y directores, sino porque, en realidad, el éxito del libro, como bien has explicado, si el libro se vende y se lee, es un éxito, es un beneficio para la historia de España, porque bien que hace falta
que se cuenten estas cosas que has dicho. Bien, pasamos entonces directamente al coloquio. Tenemos unos 10 minutos para unas cuantas preguntas. En Internet se han hecho comentarios. No voy a pasar a ninguna pregunta todavía porque lo que ha habido son comentarios, además, más de futuro, más de ahora que del pasado, pero puede que haya preguntas. Así que le toca el turno a la sala por si alguien quiere preguntar. Recuerden que se les va a acercar el micrófono, pero por favor no lo cojan. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, allí, Rocío. Pues el imperio en rigor acaba con la guerra de la independencia de las colonias americanas a principios del siglo XIX. Es el momento en el que, digamos, el destino histórico de España y de sus colonias se separa. Es cierto que las colonias, cuando empiezan lo que iba a ser el camino hacia su independencia, compartían los mismos sentimientos que los españoles que se habían sublevado aquí contra Napoleón. Se alzaron defendiendo los derechos de Fernando VII para que no fueran atropellados por los franceses. Pero luego eso ya entró en una deriva diferente y acabó mostrándose más proclive a la independencia hasta que finalmente se proclama de una manera abierta, en una guerra que hasta 1829 la monarquía española no reconoció lo que ya era, no reconoció de derecho lo que ya era de hecho. Yo creo que hasta entonces, es cierto que en 1713 se pierden algunas de las posesiones que había en Europa, pero el grueso del imperio que estaba en ultramar, eso se mantiene prácticamente hasta principios del siglo XIX, las tres primeras décadas del siglo XIX. Muy bien, voy a pasar a una pregunta que viene de Internet. Fidel Domingo pregunta, el papel del imperio español fue eminentemente defensivo, ¿por qué se empeña en defender? Perdón, paso a una pregunta de Internet. Fidel Domingo pregunta, el papel del imperio español fue eminentemente defensivo. ¿Por qué ese empeño en defender Flandes con contingentes tan importantes que consumieron tantos recursos económicos y también humanos? Bueno, puede haber dos razones fundamentales para ello. El primero, uno de los puntos que le había encomendado Carlos V a su hijo fue el respeto de los territorios y la defensa de esos territorios. Luego había una cuestión legitimista. Él era el señor natural de los Países Bajos y estaba combatiendo contra unos súbditos rebeldes, cosa que también hizo Carlos V cuando se le sublevó Gante y algunas otras ciudades de los Países Bajos. Y después tenemos pues la gran convicción religiosa de Felipe II. Él dijo en más de una ocasión que no quería reinar sobre territorios de herejes. Y esos súbditos que se sublevaban, los flamencos, los habitantes de los Países Bajos, sobre todo los del norte, pues eran luteranos y sobre todo calvinistas. Entonces, esto es lo que hace que Felipe II ponga especial empeño en mantener el control de esos territorios. Si le añadimos que los Países Bajos eran un estado tapón, en el sentido de que lo disputaba tanto el imperio como Francia y como Inglaterra, la pérdida de esos territorios podía haber supuesto pues un revés significativo para todas las relaciones comerciales que España mantenía con el norte de Europa, con los mismos Países Bajos y con el Báltico. Creo que esto más o menos puede resumir el...
Bien, hay un par de preguntas que se refieren al título del libro. Hay quien dice que no sería más correcto decir, en cuanto a los años, decir 1492 hasta 1800, y hay quien dice que ¿por qué se ha parado el título en el 1700? Bien, bueno, a mí me parecía que la España de los Austrias está en la historiografía y en la opinión bastante más zarandeada que la España borbónica. Y me parecía que había que empezar por hacer justicia a esa España de los Austrias, que en ocasiones está tan mal parada en la historiografía. Y además es que me parece que es un periodo clave de nuestra historia moderna, por eso yo lo sitúo ahí. Ahora, no tengo nada con quien quiera escribir un libro que empiece en los Reyes Católicos y acaba en el siglo XIX. Lo leeré encantado, por supuesto que sí. Muchas gracias. Abro una pregunta que yo creo que va para los dos. Casi le paso la palabra a David. Dice, literalmente, a razón del juicio que hace García Hernán sobre los principales imperios, ¿qué reflexiones les merecen los imperios bizantino y napoleónico? Bueno, me gusta mucho la pregunta porque denota amplitud de miras, ¿no? Que en la historia, ¿no? Bueno, vamos a ver, el imperio napoleónico se cae de esta clasificación que hemos hecho y se queda en otra división, porque estamos hablando de un imperio muchísimo más limitado en el tiempo y en el espacio, y con una proyección infinitamente más limitadísima de los tres imperios que hemos mencionado. El imperio bizantino es muy interesante porque no es del todo cierto, perdóname maestro, la afirmación que ha hecho el profesor Enrique Martínez Ruiz, que el imperio español es el más extenso, ¿no?, de la historia en el tiempo. Porque hay que contar, claro, muchas veces el gran olvidado, ¿no?, que es el imperio bizantino. El imperio bizantino, por cuestiones también de índole política del siglo XX y todavía incluso de nuestro tiempo, aunque con la Unión Europea esto se está empezando a cambiar, es el gran olvidado. Es decir, hay que pensar que Roma no cae en 476, cae el imperio romano occidental, pero es que Roma no era solo el imperio romano de Occidente, era también el imperio romano de Oriente. Y claro, es que ese imperio romano de Oriente todavía tardará 1000 años en caer. 1000 años, hasta 1453, con periodos tremendamente exitosos, como la época justinianea, ¿no?, la época de Justiniano, que nos ha legado, por ejemplo, ¿no?, ese código justiniano, de Justiniano, que es fundamental, ¿no?, en nuestro derecho, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, habría que considerarlo. No ha tenido en el espacio occidental la atención que se merece, desde luego, el imperio bizantino, porque en la Europa de nuestro tiempo, pues desde luego no ha tenido la misma proyección. El imperio bizantino, el imperio del romano de Oriente, que los grandes imperios que hemos mencionado, ¿no? Entonces, el napoleónico se quedaría fuera de lejos, ¿no? El justiniano, mi opinión es que debemos profundizar en su historia, vamos, el justiniano, perdón, el bizantino, debemos profundizar en el conocimiento, también la línea política de nuestro tiempo de unión entre Europa del Este y la Europa del Oeste, que es otro de los grandes méritos de la Unión Europea que los periodistas se encargan de no hacer que trasciendan. Y realmente con la Unión Europea estamos yendo contracorriente de una historia de enfrentamiento y de tensiones y de guerras y de luchas, y estamos viviendo un momento absolutamente excepcional de acercamiento que creo, sinceramente, que deberíamos reflexionar sobre esto y valorarlo en su justa medida, ¿no? Y el acercamiento entre Oriente y Occidente en gran medida está en esa línea, ¿no? Muchas gracias. Esta es interesante sobre todo porque se centra en la cuestión de la Armada. ¿Por qué se ha obviado la importancia de la Armada en el siglo XVI y XVII en relación con los tercios? Y sin embargo, en el XVIII, la Real Armada aparece como todopoderosa respecto a los regimientos. Sí, es que hay un cambio bastante, bastante claro en lo que es la concepción de la Armada respecto a la época de los Austrias. Durante la monarquía hispánica,
hay un montón de armadas muy diversas. Es cierto que hay colaboración entre ellas, pero parece como si faltara la visión de conjunto de esa armada. Era la consecuencia lógica de esa monarquía polisinodial, de esa monarquía que era una agregación de territorios y cada uno de esos territorios conservaba su propia personalidad. Entonces, cada uno de esos territorios pues funcionaba con sus instituciones y entre ellas pues con la Armada. En cambio, cuando llega Felipe V, la monarquía cambia por completo, ya no es una monarquía polisinodial, va a ser una monarquía centralizada, por no decir castellanizada, y de esa manera pues se va a tender a unificar una serie de elementos que también mantenían antes una diversidad y una administración no centralizada, y una de ellas es la Armada, y además se toman una serie de medidas en el siglo XVIII bastante importantes para mantener la infraestructura de la Armada, con la creación de los departamentos marítimos, los arsenales y demás. Entonces, había mucho por hacer, y efectivamente pues eso es lo que puede haber hecho centrar la acción sobre la Armada en lo que tenía de novedad dentro de los planteamientos de la monarquía. Pero, en definitiva, es una fuerza más del Estado. Muchas gracias. La verdad es que se están acumulando las preguntas en el chat. No va a haber tiempo para todas, voy a ir seleccionando. Esta se la voy a pasar al profesor García Hernán. Habla en general de los imperios. Me llama la atención. ¿No cree que los Estados Unidos de América actuales son el reflejo del triunfo del modelo hispano de imperio en cuanto a sincretismo, mesticismo, etcétera, etcétera? Bueno, en determinados aspectos sí. En determinados aspectos sí, es decir, mestizaje cultural americano y mestizaje social y racial español. Bueno, sí, hay un mestizaje, pero creo que no es comparable. Creo que no es comparable porque, vamos a ver, son muchos elementos, es decir, una base ideológica fundamental del Imperio Español es la base providencial. Es decir, la divina providencia guía los designios de los españoles y la conversión de almas y el mantenimiento y el esplendor del cristianismo es básico en el Imperio Español, mientras que esta dimensión no la tiene el imperio norteamericano. Y hablamos también de épocas muy distintas, ¿no? Es decir, precisamente el imperio norteamericano empieza a surgir justo cuando acaba el español, y con una vocación distinta porque no tiene que competir entre los distintos competidores americanos, como es el caso del Imperio Español. El Imperio Español tiene mucho de competencia con las grandes potencias europeas durante siglos. Esta pregunta que hacía antes el espectador de YouTube, que le ha respondido magníficamente el profesor Enrique Martínez Ruiz, ¿por qué empeñarnos en Flandes, ¿no? Esa pregunta ya se la hicieron a Felipe II y contestó muy claramente: es que si no estuviéramos peleando en Flandes, si no tuviéramos la guerra allá, la tendríamos acá. ¿Y cuál es la base de todo esto? La idea de reputación. En el momento que pierdes la reputación, pierdes el sentido, ¿no?, del imperio, ¿no? Entonces, esta reputación ganada a fuerza de tener a raya las otras potencias europeas, esto es muy importante, mientras que Estados Unidos tiene otra dinámica completamente diferente, ¿no? La guerra es una cuestión clave, por ejemplo, es que son muchas diferencias, la guerra es una cuestión clave y el mantenimiento, la defensa del imperio es absolutamente clave en el Imperio Español. Es decir, no se concibe haber estado levantado durante 3 siglos sin una armada, como se ha dicho así, lo suficientemente competente, sin unas fortificaciones lo suficientemente disuasorias de los ataques de los enemigos, y sin embargo el ejército en el Imperio Norteamericano no ha tenido nada más que una función, digamos,
limitada. Es decir, me van a decir, ya sé que se me van a tirar a la yugular diciendo Hiroshima, etcétera. No. Vamos a ver, quiero explicarme. Estados Unidos no ha utilizado toda la fuerza de que disponía para hacer valer sus pretensiones imperiales. España sí, y los otros imperios sí. Esta es la realidad. Claro, el haber utilizado toda la fuerza de España nos hubiera llevado al desastre mundial, es evidente. Es evidente, ¿no? Pero claro, esa es otra diferencia muy importante. Muchas gracias. Bien, vamos terminando ya, se nos va acabando el tiempo. Voy a tratar de englobar varias preguntas en una última. Y bueno, es precisamente como es la última, pues va a tener relación con el final, ¿no? Hay quien pregunta cuáles fueron las fechas críticas en la defensa del imperio desde 1500 a 1800, y hay quien pregunta que cuál fue la razón por la que se perdió el poderío naval. Y bueno, hay quien incluso apunta si fue la pérdida del sentimiento religioso que había animado el imperio uno de los factores críticos. Si quieres englobar un poco el cómo se perdió. Hombre, yo creo que el factor religioso es el que menos interviene en lo que es el proceso este de descomposición o como queramos llamarlo. Yo soy enemigo de emplear la palabra decadencia, porque difícilmente se puede hablar de decadencia cuando estamos hablando de todavía el imperio más grande del momento, y además se mantiene incluso después un siglo. Eso de decadencia es una cosa que surge aquí en la historiografía europea, porque había que hablar de las preponderancias, y entonces se empieza a hablar de la preponderancia española, y luego, como había que hablar de la preponderancia francesa, había que hablar antes de la decadencia española, y así sucesivamente. Entonces, yo ese término no lo quiero utilizar nunca, porque me parece bastante inexacto. En cuanto a las fechas, pues hay algunas fechas que evidentemente son claves. La primera, pues es 1516, que es cuando empieza Carlos I a recibir las herencias, y es cuando empieza a darse el primer paso del imperio. La segunda fecha que yo destacaría es 1580, que es cuando Felipe II recibe el imperio portugués. La tercera sería 1640, que es cuando se produce la gran crisis interna de la monarquía hispánica, con las sublevaciones de Portugal, Cataluña, la conspiración andaluza, luego la aragonesa y los motines que se producen en Sicilia y en Nápoles. Eso hace que la década sea, la década 1640-1650, un auténtico caos, porque los frentes se multiplican por todo sitio, y ahí sí yo creo que hay un punto de inflexión en lo que es la dinámica de la monarquía hispánica. Luego, si queremos señalar alguna otra, pues podría ser la de 1600-1659, que es la paz de los Pirineos, en donde la secular oposición a Francia va a dar paso a un planteamiento completamente distinto, porque España ya va a entrar en la dinámica europea como un elemento más de los factores que se oponen al imperialismo de Luis XIV. Y por último, la de 1700, que es cuando muere Carlos II, y este periodo histórico se cierra ahí. Creo que esas pueden ser las fechas más significativas de lo que estamos hablando. Vamos. Pues muchísimas gracias a los dos por su intervención. Antes de pasar al aplauso final y al agradecimiento, si le das a la flechita, les emplazo para nuestra siguiente actividad, que será este mismo jueves. Tendremos una conferencia, se titulará Expedición Malaspina, un viaje científico-político alrededor del mundo, 1789-1794, por el capitán de navío Eduardo Bernal, del Instituto de Historia, que se dará en este mismo local y por el mismo canal de Internet. Quedan emplazados todos los que quieran venir. Y cerramos el acto agradeciéndole a nuestros dos intervinientes su excelente disertación. Muchísimas gracias. Otra vez deseándoles el mayor éxito para el libro en venta, pero sobre todo en lecturas. Muchísimas gracias.